El accidente de tránsito se registró pasada las 12 horas de este día martes en la esquina de la avenida Manuel Rodríguez con Manuel Antonio Mata en el centro de Osorno, dejando a los conductores de estos dos vehículos lesionados de diversa consideración y sus automóviles con serios daños. Uno de los conductores debió ser asistido por bomberos al quedar al interior de su vehículo y trasladado al servicio de urgencia del Hospital Base San José de Osorno, mientras que el segundo conductor, el de la camioneta, con lesiones en su pierna y brazo, se entregaba su versión de los hechos. Yo estaba esperando luz verde en calle Mata y viene el señor aprovechando por este Manuel Rodríguez, y la gente empezó a transitar en el mismo sentido mío y el caballero viene creyendo aprovechar la luz, pero no alcanzó a pasar él y me pegó el choque. O sea, pasó con roja después de eso. El conductor de la camioneta particular, por precaución, fue trasladado más tarde al servicio de urgencia del Hospital Base de Osorno para ser examinado por sus lesiones. En la mano una poquita de curación leve, nada más. La pierna que tengo un poquito hinchada, pero mayormente no pasó a mayores. ¿Venía usted acompañado con alguien más? Solo. Sí. ¿Algún seguro que tenga usted? Yo no tengo seguro, la camioneta del auto tiene seguro, dice. Carabineros de la primera comisaría de Osorno debió desviar el tránsito vehicular para permitir el trabajo de los equipos de emergencia, llámese personal de ambulancia, SAMU, bomberos y carabineros, mientras se investigan las verdaderas causas y responsabilidades de los conductores en este nuevo accidente de tránsito.